Okay, I'm ready. Can you hear me now? Hello, Miss. Hello, Good evening. hello. Good evening. How are you? I'm pretty good today. I'm really happy to see you this Friday. Tell me about your day. How was your day? Was it good? Was it busy? How was your day? My day is good. Yeah, it was good. Okay. Excellent. I'm really happy to hear that. Sí. And the Miss, rest of yo le you, quería, yes, ¿verdad? Teacher. quería pedir como permiso de que unos Yes, minutos no voy a tener la cámara encendida. that's all right. Okay, Bueno, gracias por informarnos, Jacqueline Vanessa. Bien, thank okay. Ya veo a 1, 2, 3, 4, 4 students, 5 students. Me falta todavía Catherine Marielos, Andrea Natalia, Jessica, Carolina, okay. That's ya all la voy a right. encender, mis. Es que estoy cenando. Vaya, gracias Andrea, gracias por el esfuerzo. Gracias clase, miren, día viernes y estamos acá. Estoy feliz de tenerlos. Y en esta clase vamos a concluir cuál sección. Acuérdense, ¿qué sección vamos ahorita? Three. Section number three, yes. We are going to finish with all the topics from section number three. Yesterday we were learning, we were discussing about vocabulary in which we were talking about directions. ¿Se acuerdan de las expresiones que usamos al final? Da giving directions. Okay, let's start with the vocabulary right now. Vamos a tener un ejercicio práctico ahora, okay, para que ustedes puedan ayudarme a dar direcciones using the vocabulary and expressions that we were learning in the previous class. Vaya, les muestro ahorita. Let me show you what we have. Si se acuerdan, if you still remember, this was the picture that I was showing, the vocabulary that we were practicing. As you may see, we have vocabulary like walk up, Good or up. we could also say go up. ¿Se acuerdan de esa? Go up. Good evening, teacher. Hello, hello. Welcome back, Wendy. Teníamos lo opuesto también, like the opposite action. Walk down, go down. Take a look at the examples that we have here. Walk up Fifth Avenue, go up Fifth Avenue, walk down Fifth Avenue, or we can also say go down Fifth Avenue. The other expression that we have is this one, turn left on. This is an action. Es una acción que realizamos. Do you know the meaning of this verb? What is the meaning of this? Turn. What is that class? Turn. ¿Quién se acuerda? Girar. Girar. Entonces, Girar. es una acción. Miren, turn left. ¿Izquierda o derecha? Gira Turn left. a la Pero derecha. creo que Gira es izquierda. izquierda. Gira Ah, esa es la izquierda. izquierda. Gira a la izquierda. In this case, here we have the information. 49th Street. We have the opposite. Turned right. Right. Ajá. Gira a la Gira a la derecha. derecha on On 42nd. 42 Ajá, 42nd, because remember, second. we are going to use ordinal numbers Okay. when talking about streets Okay. and also about avenues. Look, llegamos al lugar. Para ubicarnos un poquito mejor, decimos, oh, you know the hospital? It's on the right. Está a tu derecha. The park, it's on the left. Está a tu izquierda. ¿Qué más podemos repasar? Look, we have one question and we have the other one right here. How do I get
to, how do I get to, or I can also use the verb can or the auxiliary can. How can I get to the New York Public Library? Okay, ahí está el repaso y lo vamos a ocupar acá. Pero antes, ¿tenemos preguntas de lo que estamos proyectando, de lo que aprendimos ayer? Questions about it? ¿No? ¿Tenemos claro este vocabulario? Yes. Bye. Sí, sí. Yes. Vamos a dejar este para el final, este ejercicio. But right now, miren acá. Ah, la sección, clase 8, class number 8, siempre va a ser eso, about giving directions. And we are going to have the midterm exam review. También va a venir el repaso al final de la clase. Okay? So here we go. Take a look at the picture that I have here. What do you see, class? What do you see here? ¿Qué ven por ahí? Ah, ya veo a varios conectados. 18, muy bien. Era nomenclata de la ciudad. Ah, ok. Probably this is a city. No sabemos el nombre de la ciudad, de qué están hablando, pero ¿qué lugares ven por ahí? What places do you see here? For example, I can see a high school. High school. Barbershop. Revisemos lo de este bloque primero. Aquí, we have a high school. Look, this block. Sport library. We have a library. Hospital. Barbershop. Right here we have. Sports center. And sports center. What do we have here? This is a? Grocery store. ¿Se acuerdan que era grocery? What is grocery, class? ¿Qué es que era eso? Creo que aquí lo explicamos. Grocery. ¿Qué es una grocery? What is grocery? Es una categoría. Dulcería. Tienda. Not really. ¿No serían dulcerías? La ¿qué creen tienda. Que es grocery? Sería candy. Ajá. Como la tienda de abarrotes, algo así, creo que me recuerdo. Le llamamos abarrotes comestibles. ¿Verdad? Sí, insumo. No es en sí, cosas que sí podemos comer, no en sí solo cosas dulces, no solo cosas en latas, no, sino comestibles. Casi siempre cuando decimos grocery store, será una tienda. No es tan grande como un supermarket, no, es un poco más pequeña y por eso le llamamos grocery store. No, mini super. Ok, puede ser un mini super. Mini o una super, tienda correcto, incluso. ¿Y cómo se le llaman a las tienditas que tengo yo en la colonia? ¿Cómo creen que se le llama? Porque no es una grocery store. Lo tengo en la boca, ¿cómo es que se llama? No me recuerdo, sí, lo tengo. ¿Super tienda? Convivencia. Store. Así lo podemos llamar. Correcto. Tienda de conveniencia. Convenience es store. Cierto. Algunas veces he escuchado que le dicen las combi store. Para hacer la forma más corta de convenience. Eso le iba a decir, correcto. En Corea se habla mucho de eso, de las combi. De combi store, convenience store. Y de los chinos. Sí, es muy usada esa palabra, ¿verdad? Las combis, convenience stores. En Japón igual, it's very useful. Las grocery stores tal vez son un poco más completas. Ya podemos encontrar más artículos que tal vez en una tienda más pequeña no hay. Una tienda de abarrotes sería, ¿verdad? Exactamente. What do we have here? This is a shopping. Shopping center. No hace referencia a la tienda que tenemos aquí en el país, ¿verdad? Pero es un lugar donde podemos comprar. Look, what we have here in green. Bank. It's a bank. And I have here another store. Drugstore. It's a drugstore. And I have coffee. Coffee. A cafe. In a bar. Cafe and bar. Okay. So let's practice the vocabulary that we have. Recuerden que
Para consultar cómo llego de un punto a otro, tengo dos preguntas. How do I get to? How can I get to? Y para empezar mi recorrido, tengo todas estas opciones. Walk up, turn left, o lo opuesto. Go down, walk down, turn right. Una vez que ya llego al lugar, llegué, digamos, al hospital. Quería llegar hasta ahí. Puedo ocupar ya este tipo de... Lo voy a mover para acá. Puedo ocupar ya este tipo de expresiones. El hospital está next to. Y puedo comparar. O está cerca de. Repasemos el vocabulario que tenemos acá. Next to. ¿Sería? Next to. A la par de. Near. A la par de. Cerca. Near. Cerca. De. Near. To the left of. A la izquierda. Está a la izquierda, izquierda de, por ejemplo, podríamos decir, el hospital está a la izquierda de, a la derecha de. Lo opuesto sería to the right of. A la derecha. A la derecha de. Between. Entro. The hospital is between the library and the barbershop. And barbershop. Está detrás. ¿Saben qué es barbershop? Barbershop. Donde cortan la barba, donde cortan el cabello. Sí, una barbería ya. In front of. En frente de. Across from. Al otro lado de. En frente de. Jumping center. Ajá, sí sería en frente de, across from, pero acuérdense la acción. Tengo que cruzarme. Around the corner from. Around. ¿Qué significa eso? Porque de corner. Around, alrededor de la esquina de. Por ejemplo, podemos decir que la barbershop se encuentra. Around. O en la esquina de. Around the corner. Muy bien. ¿De qué calle? Alrededor de la esquina. De Pine Street. Pine Street. Miren, on. Main Street. En la calle principal. O aquí podemos reemplazar por el nombre de la calle. On Pine Street. Por ejemplo, ahí. On the 8th floor. Si es un edificio. If we have a building. En el octavo piso. Ajá. Muchos locales tienen quizás lo más dos pisos. On the 2nd floor. On the 1st floor. Está en el primer piso, en el segundo piso. Aquí hay otro ejemplo de calles, look. At 415 Main Street. Otro ejemplo, on the corner of Main and 41st. Aquí es una intersección. Está en la esquina y se junta con una calle de una calle y otra. Vaya, let's practice right now. Recuerden que este cuadro anterior, este que les expliqué, el que tenía en rojo, es para cuando ya llegamos al lugar. Okay? Let's do a practice. And me voy a posicionar. Yo estoy ahorita aquí. I am here. I am here. Se los pongo aquí. I'm here. Ya ven ahí el puntito rojo. And I want to get to. Yo quiero llegar hasta la barbershop. Barbershop. Okay. Veamos cómo nos va. Y yo les pregunto, class, how do I get to the barbershop? How do I get to the barbershop? Empiecen a darme las direcciones. How do I get to the barbershop? Empecemos el recorrido. Miren acá. Wall up. Cross to the right. Vaya, primero vámonos en orden. Estoy en la grocery store y miren lo que voy haciendo. Ajá. Camina hacia la, primera avenida. Wall up. Down. Go up First Avenue. ¿Luego qué hago? Girar a la derecha, pero espérenme. To the right of. Sí,
to the right. ¿Cómo me dicen gira a la derecha? To the right of. And the next traffic light. And the next traffic light. La siguiente luz, ¿verdad? El siguiente semáforo. No. Next to. Vale, le vuelvo a explicar. Este cuadrito en rojo, ¿pueden ver lo que estoy haciendo en rojo, en red? Sí. Es para expresiones cuando ya llegué al lugar y empiezo a comparar. La barbershop está a la par del hospital, está a cruzar el Sports Center, pero mientras yo voy en mi camino, solo puedo ocupar las que tengo acá o acá. Vale, otra vez, let's go back y vuelvo, vamos a la acción. Right now. Vamos, class. How do I get to the barbershop? Empecemos. Okay. Walk up Fifth Avenue. Walk up or go up First Avenue. Siguiente acción que hago. Avenue, on the right. Turn right on. ¿A dónde cruzo? Pine Street. Go up. Pine Street. And next to. No. Okay, wait. Sí, ya llegué. Ya estoy acá. Sobre la calle, ¿verdad? Ajá, sin quedarse. Okay. Ahora empiecen a comparar. Díganme qué hay cerca de la barbershop, a la par. Next to the hospital. Ah, muy bien. Ocupen esta. Across from the sports center. The barbershop is across from. Across from the sports center. Y no solo del sports center, también está across from. Muy bien. Okay. Ocupen esta, between. Between. The barbershop is. Between barbershop. Well, no hay between, ¿verdad? No está between. No. Solo sería next to. I'm sorry. Vemos que otra. Bank is. Está between. The shopping center is on. Drugstore. Is between. Ah, it's between. Bank. No, bank. Es que the bank is between. Es que como the que el shopping center and the shopping center. Ajá. Vale. Vámonos a otro. Bien, pero llegamos. Otro. Porque ustedes me van a hacer unos cuantos. Vamos con el segundo ejemplo. Miren, ahora me quedé en el barbershop. Ya llegué al barbershop. Right? Aquí estoy. I'm here. Y ahora quiero regresar a la high school. Llévenme hasta el high school class. Ok, empecemos el recorrido. Let's start right now. Ok, denme indicaciones. Well up on Fifth Pine Street. One more time. Walk up. Pine Street. Walk up. Walk up. Pine Street. Pine Street. Ok. ¿Qué más hago? ¿Sigo caminando? Yes, right? To the right. O sería walk down. ¿Qué piensan? Is it walk up, walk down? Next to library sería, teacher, porque pasa la librería ahí. Okay, en la que está en la esquina. Yes, but one more time. ¿Qué estoy haciendo? ¿Walking up or walking down? Va caminando. Walk up. Pero para mi lógica, walk up sería acá. Pero miren la flechita. Va buscando hacia el poniente, ¿cierto? Va, entonces sería walk up. Go up. Walk down. Go down. Ajá. No es correcto. ¿A dónde? ¿Pero a dónde? Down, Irving. Pine Street. Y ya llegué. Pine Street. Vaya, ahora sigue la indicación porque sigo en la calle. ¿Qué más? Next to library. Pine Street. Across from.
Across from the library. ¿Qué está across the library? The high school. Is across the First Avenue. Pasando la pero díganme dónde está la high school, mira. Estoy dando una pista. The high school is around the corner. On the corner. Está en la esquina de qué? Díganme la avenida y la calle. It's on the corner of First Avenue and Pine Street. Very good job. Así quedaría. Es que la avenida es primero y después va la calle, ¿cierto? Vaya, ¿quién? Vamos a parar por aquí. No se me pierdan. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se siente con este ejercicio? Difícil. Fíjense que dar direcciones puede ser muy confuso. Pero ¿y si no lo aprendemos? Exacto. No vamos a quedar igual. Entonces, mejor ahorita. En inglés vamos a aprender a dar direcciones correctamente, porque aquí no lo hacemos así. No, aquí en El Salvador no creo. Pero no se frustren. Les he puesto por eso pocas expresiones que están bien básicas. Walk up, go up. Ve hacia arriba. Camina hacia arriba. Y por eso es que está ahí el ejemplo. El nombre de una avenida. Teacher, a veces le dicen uno ahí por el palo de mango, queda, le dice, nomás llega a la cuesta por el palo de mango a la derecha. No. Entonces, miren, y fíjense que también, teacher, dígame, yes, tell me, listen, I'm listening to you. Yo quería saber, entonces, si queremos saber dónde está la barbershop, la escuela, tenemos que decir, walk down. Más bien se contesta, the high school walk down Pine Street front of library. Ok. Hay algo, fíjense que si hablamos correctamente con la nomenclatura, acá incluso nos dice walk up, ve hacia arriba, es la acción de ir hacia arriba, porque las avenidas, incluso aquí las letras están posicionadas para, espérame, se me quitó aquí. Hacia el norte. Entonces ahí sí podemos ocupar la expresión walk up, go up, que es ir hacia arriba. Miren, puedo hacer esta acción o lo opuesto, go down. Teacher, una consulta. Dirigida al norte. Entonces la diferencia entre walk up con got up. ¿Cuál es? O sea, ¿cuál es para el norte? O sea, para arriba. ¿Sí? ¿Y la siguiente es para bajar? Es sinónimo. No, es sinónimo. Son sinónimos. O es al contrario, nada más. Solo es el uso de los verbos. Es como ir de sur a norte. Es norte como sur, camina ¿verdad? Hacia arriba y ve hacia arriba. Y ve hacia arriba. Es el verbo caminar y el verbo ir. No hay diferencia más que cómo lo expresamos. Vaya. Y si se fijan, para las calles, solo nos dice que no me dice on. Me pueden decir walk. Podemos ocupar la expresión esa, miren. Walk on. Camina sobre o camina en la. Sería on Pine Street. Ya no me dice arriba, abajo, no, sino caminas sobre la Pine Street. On. Ok. Walk on Pine Street. Aquí está el ejemplo, miren. O aquí también me dice gira a la izquierda, gira a la derecha. Pero aquí ocupo la preposición on en la calle. On. Walk up, go up, walk down and go down. Aquí se lo ocupo con avenidas. Es por la nomenclatura. Nosotros también creo que lo usamos así. Así es, ya. Pero miren, esto es lo correcto. Cuando nosotros damos direcciones, quizás ni yo me ubico. Si es que esta es calle, esta es avenida, esta es la 49, ¿qué calle? No sé. Pero por eso es que estamos repasando ahorita con algo, con un contexto más pequeñito. Vale, les voy a poner ahorita un solo ejercicio para ver cómo nos va. Me voy a posicionar, yo voy a estar aquí, miren, a de café.
Pueden ver ahí el café. Yes. Y quiero llegar hasta el grocery store. Grocery store. ¿Estoy a dónde? Where am I? At the café. Y sí. Quiero llegar hasta el grocery store. No me da respuesta porque se van a ir en grupos de asimilar como una sola dirección, a ver cómo le va, right? But before I am going to check the attendance list. Es que hoy sí quiero que se vayan en grupos. Ayer no tuvimos la oportunidad de platicar en grupo. Ahorita vamos a irnos a la lista. Y luego nos quedamos ya con el repaso final de la sección 3. That's all right. Here we go. Okay, here we go. Ya aquí estamos. You know, yo forzando mi vista. Eso está, yo, le iba a decirlo. Si yo uso lentes. Yo no veo. Eso le iba a preguntar yo si andaba de contacto. No, aquí están. A veces se me olvida, créanme. Andrea Esther Acosta. Here, Miss. Ok, Andrea. Excelente. Andrea Natalia arriba. Present, Miss. Ok, Andrea. Vamos a ver. Débora Rotzet Guzmán. Hola, Débora. Gusto tenerla por acá. Dolores Patricia Chávez. Present, teacher. Tengo problemas, pero estoy con dos aparatos. ¡Ey, verdad! Vaya, no se preocupe, pero ahí la puedo ver también. Gracias, Dolores. Griselda. Gracias. De La Paz Delgado. Present, teacher. Excelente, Griselda. Irving Alirio Alvarado. Present, teacher. Irving. Jacqueline Vanessa. Present, Miss. Muy bien. Ayer extrañamos a Irving, no estuvo por acá. Muy bien, Jacqueline. Jenny Margarita. Jenny Margarita Maya. Ahí está. Hi, Jenny. Jessica Carolina Reyes. Present. Ok, excelente. Jessica Elizabeth Monterrosa. Present, teacher. Ok, Jessica. Julissa Guadalupe Aguilar. Julissa Guadalupe Aguilar. Karen Alexandra Martínez. Present. Ok, Karen. Carla Azucena Galeas. Carla Azucena. Carla Patricia Herrera. Present, Miss. Ok, Carla. Carla Elizabeth Gómez. Present. Ok. Excelente. Catherine Marielos Meléndez. Catherine Marielos. Lenin Hernández Flores. Catherine Soledad. Presente. A Catherine Mariel. Sí. Vaya, tenía y está por problema. Acá. Sí, está conectada. Gracias, Eso, gracias, Jessica, por ayudarme. Lenin me dijo present, ¿verdad? Present, sí. Muy bien, Lenin. Luis José Guardado. Luis José. Mercy Esther Blanco. Present. Ok, Mercy. Rosa Elizabeth Cortés. Present. Ok. Excelente. Rudy Armando Munguía. Present, teacher. Very good job. Sebastián Edgardo Martínez. Sebastián Edgardo. Valeria del Carmen Alfaro. Present. Ok, Valeria. Vanessa Alejandra Méndez. Vanessa Alejandra Méndez. Walter Bernal Martínez. Walter Bernal. En Wendy Beatriz Toledo. Present. Ok. Veamos ahí el chat. Ok, Rosita. En serio, esperamos tenerla al 100% ya el día lunes.
Gracias por su esfuerzo. Veamos. Ok, Andrea, Esther. Hasta ahorita estoy leyendo este chat. No he leído el chat de WhatsApp todavía, pero ahorita lo vamos a hacer. So, class, go and work with the help of your classmates. Les envío esto, 5 minutos y luego volvemos, ok? I am at the café. Estoy en el café y quiero llegar a la grocery store. I am at the café and I'm going to get to the grocery store. There we go. 5 minutes to go and practice and then we come back. Here we go. Okay, go. Ahorita se los envío WhatsApp. Aquí están. There we go. Okay, go with your classmates, please. Dolores, la voy a enviar a la misma sala. Ok, me falta Vale, Rudy. I get to grocery store. Y después sería para contestar walk. No, so para arriba. No, creo que turn left. Ah, eso va mal. Turn left on. Turn left. Está Dolores, Carla, soy yo. Sí, pues, okay. Somos tres, ¿verdad? Sí. Ok, Groom. ¿Está claro? Ve a Griselda. No se preocupe, Griselda. Si necesita apagarle un ratito, hágalo. No se preocupe. Vaya. ¿Está claro el ejercicio que vamos a hacer? ¿Is it clear? Sí. Vaya, les muestro y ustedes me dan indicaciones. Go, please. Ok. Es más fácil. Voy de camino, teacher. Sí, no se preocupe, Griselda. Si necesita apagarle un ratito, hágalo. No se me vaya a caer por ahí. Ah, muy bien, sí. Ok, vamos. Estoy at the cafe and I want to get to the grocery store. Primero, ¿cómo hacen la pregunta? Make the question, please. Oh, can I who get... I, who, Who do I get to a grocery store? Excellent, great question. Empiecen con las indicaciones. How do I get to the grocery store? Walk up one block in Second Avenue. ¿Cómo se dice hasta? To or until? To Pine Street, to the left. To the left, okay. I really like it. Y ahora llegamos al lugar. Mm-hmm. Tell me more about the grocery store. Where is the grocery store? Center. Ah, okay. It's across from shopping center. It's across from high school. Ah, okay, it's across from the high school. ¿Qué más me pueden decir? What else can you tell? That's it? Yes. Yes. Is
a corner in First Avenue and Pine Street. Okay. So remember, cuando sí hablamos de calles y de avenidas, sí ocupamos la preposición on. So it's on the corner of Second Avenue or it's on Second Avenue. Para que no nos equivoquemos. Very good. Vale. Quiero escuchar a los demás. Andre, excellent job. Andrea, thanks, Natalia. Teacher. How do I get to the grocery store? Primero ocupemos la pregunta. Café en grocery store. Vamos, make the question. How do I get to grocery store? Yes. Now tell me. Cruzar la calle como... Vaya, ayudémosle clase. Para eso estamos en grupito. ¿Cómo le digo cruzar calle o ve hacia arriba? ¿Cruzar? ¿Cuál sería el verbo cruzar? Cruzar sería across street. Podemos decir go across or cross the street. Cross the street. Across the street, Second Avenue. Uh-huh. ¿Y luego qué acción hago? Walk up on Pine Street. Okay. No. No sería walk up, porque walk up sería, acuérdense, para avenidas. Walk up. Entonces camina sobre la Pine Street, sería walk on. Camina. Walk on. Ajá. Walk on the Pine Street. Very good. Walk on Pine Street. Pine Street. ¿Qué más me dicen? Ya llegué hasta aquí. Hasta la Pine Street. ¿Y ahora? ¿Dónde está la grocery store? Ya llegamos. Cuando llegamos al lugar, ocupamos esas expresiones. The grocery store. Uh-huh. Is across from high school. Okay, very good. And? No sé. That's it. That's it. No nos compliquemos. But that's okay. Hey, great job. Lo hicieron muy bien. So let's go back. Veamos cómo le fue a sus compañeros. Great job. Tenemos problemas con los audios, teacher. Really, Rudy? La estamos escribiendo. Ajá, tengo problemas con los compañeros, no me escuchan. Ajá, pero estamos escribiendo. Vale. Ya, yeah, time is over. No se preocupen, esto es más que todo práctica. Vamos a ver. And let me see. Ok. Solo era un lugar. Vamos a ver a quién le pedimos desde la que me dicen la pregunta hasta que llegamos al lugar. Okay, don't be afraid. Y veo por ahí a Carla Elizabeth. Yo tengo la primera, tita. Ah, vaya, ya vamos con Rudy. Uh-huh. Carla Elizabeth, luego Rudy. Sí. ¿Eh? Gracias por ser voluntario. Okay. Carla Elizabeth. Acuérdense que estoy aquí, a The Café, y que llego hasta la grocery store. Uh-huh. Ok, make the question, please. I'm sorry, pues la de la pregunta no me recuerdo. Vaya, entonces solo hagamos la pregunta. ¿Cómo digo, cómo llego hasta la grocery store? Aquí hay un ejemplo y aquí está el otro. How do I get to grocery store? Great, how do I get to the grocery store? Pregúntele a alguien, Carla. How do I get to the grocery store? ¿A quién le preguntamos? Me tocó con Lenin, porque quiero ver si lo hicimos correcto. Ok, Lenin, go ahead, please. How do I get to the grocery store? Walk up Second Avenue, turn left on Pine Street, walk on Pine Street. Yes. On the corner, First Avenue, across from shopping center.
That's amazing. Está perfectísimo. It's on the corner of perfecto. No hay donde perderse. Wow, that's amazing. ¿Quién más tiene algo más? Perfecto, me encantó. Me encantó eso. Lo que sí les pido, chicos, no se me vayan a frustrar. Traten de entender el vocabulario, qué significa, y de tratar de identificar las dos etapas. Primera etapa es, uno, hacer la pregunta. ¿Cómo llego a? ¿Qué sigue después? Number two, empezar a dar indicaciones. Y esto sí recuerden, avenidas. Ah, yo sé que es una avenida, puedo decir walk up, go up. O lo contrario, walk down, go down. Pero si ya estoy hablando de una calle, turn, esa creo que no está acá. Camina sobre. Acuérdate. Walk on. Camina sobre, digamos, Pine Street. O sea, que se quede caminando. Para no indicar como una acción, hacia arriba, hacia abajo. Walk on Pine Street. Una vez llego al lugar, ¿qué hago? Empiezo a ubicar a la persona. El lugar está a la par de, está cerca de, está a la derecha, a la izquierda de, y así. ¿Ok? Por eso este cuadro creo que es muy, muy útil. Traté de summarize all the ideas that we were practicing, right? So, great job. And that's it. Because of time, yeah, we still have 20 minutes. I want to sell a platform because I really need to check on the midterm exam. No es el final exam, es the midterm exam. ¿Qué tengo en el midterm exam? ¿Cómo están con la section number 3? ¿Terminaron la sección 3? Yes, no? Sí, ya empecé la 4 ya. Yes. Uh-huh. Wow. Ya llegué a la, hasta la 4. Un mensaje que tenía que estar lista para ahora. Ah, vaya, pero ahora no se ha terminado, así que hasta las 12 podemos llegar. Number 4. No, dijeron que antes de la clase. No diga, teacher, eso, porque si no nos vamos a acomodar y... No, exacto. No, pero fíjense que es válido. Yo siento que durante la clase lo vamos a completar, ya después de la clase va a estar listo, así que... Ok. Ok, listening part. Mira la primera parte. All right. Listening. Instructions. Listen to the conversation. Check the correct answers. Vamos a ver este listening de qué se trata. Let me open it here. Pero antes de escucharlo, reviso la información que tengo. Mark is going to be. Me habla de edad. Me pregunta qué día van a tener una party. They are going to have a party. Okay. Y qué acción van a hacer. They are going to... Okay. Son tres. Okay. Dancing, sounds, or watch television. Es lo primero que deben hacer ustedes. Revisar información. En la That's primera, right. ¿Qué palabra clave debo de escuchar? Una el edad. Número. Número. El número correcto. Y así no se me va a complicar el listening. Let's listen to the first one. One. Are you going to do anything special this weekend, Julie? Well, it's Mark's birthday. Oh, great. How old is he going to be? He's going to be 13. 13. He's growing up. Yes. He's going to go to high school next year. Okay. What number did they mention? 13. 13. Is this 13? No. No. Is this 13? No. This is 33. So? The answer is 1. 13. ¿Será que necesito entender el resto de la conversación? No. En este momento no. Ya van a ver que en un nivel más avanzado van a comprender todo. Friday, sí. Saturday, Sunday. Veamos que menciona en number 2. So, what are you going to do for his birthday? We're going to have a party for him. Terrific. When are you going to have it? Well, his birthday is on Friday, but we're going to have the party on the weekend. When are you going to have it? His birthday is okay. His birthday is on Friday, but we are going to have the party on a weekend. Pero van a tener la fiesta en un fin de semana. ¿Qué me quiere identificar? Si es Saturday or Sunday. Here we go. On Saturday or Sunday? On Saturday. Everybody can come that day. That's it. Saturday. On Saturday. 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 What activities they are going to do. Three. What kind of party are you going to have?
Oh, well, we're gonna have a karaoke party. A what? You know, karaoke. People stand up and sing songs. The music is on a CD, and the words are on television. I see. So Mark likes karaoke? He loves it. Okay. Karaoke. Karaoke. ¿Y de qué se trata karaoke? Is it to dance? No? Sing watch song. Television sing song. Or not sing? Sing song. Sing song. Song. Muy bien. Sing song. Sing song. Very good job. Sing song. Okay. Letter B. ¿De qué se trata? Dice, match the questions with the answers. Relacionar la pregunta con la respuesta. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no se asusten con tanta información. Ya que are we going to work this weekend? Empecemos a eliminar las que no me van a servir. Ya van a ver qué fácil. Dice, are we going? Are we going? Muy bien. Ahí está. Are we going to work this weekend? Ahí empieza la clave. Okay. Primera opción que tengo por acá. We. Y aquí I am, no. 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 Oh, así que esta no es me política. Funciona. Dice, no, it's not. No. 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 ¿Será que me sirve como respuesta? No, 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 dicho, no. No, no me funciona. Dice, ah, no, we are not, no, probablemente. Miren yeah, acá, right. Yes, they are. No. No. Okay. He, they. Tampoco me sirve. No. They aren't. Dile de sí. ¿Cuál es la función correcta? No, we're not. ¿Se fijaron qué fácil fue identificar? ¿Por qué? ¿Por qué me fue fácil? Porque está hablando de nosotros. O sea, está hablando de... Relaciono la pregunta y tiene que tener relación con la respuesta. Así de simple. Es común, sí, en las dos. Ok, veamos la número dos, number two. Ah, ¿y qué palabra clave vemos? El sujeto, the subject. Are they? Are they. Number one, miren el... I am. No. No. No, no me sirve. It's not. It's not, no. No me sirve. No. We are not. No. No. Tampoco me sirve. Not really. Number... Oh, well, letter D. Yes. Are they going to cook? Yes. Yes, they are. They are going to make pasta. Make pasta. Está hablando de cena. Muy bien. También tienen que ver el contexto. Exacto. Ajá, porque al final está el fiche. La F también puede corresponder ahí porque tiene por, pero ellos hablan de una fiesta. Entonces se no me adelantan. Muy bien. Entonces, miren, las dos opciones que yo puedo elegir puede ser la letter D o puede ser la letter F. Miren, acá ya me quedan dos opciones. ¿Cómo sé cuál es la correcta? Es del contexto. Porque lo que está cocinando. They are going to make pasta. They are going to have a party. No. Me está preguntando. Me está preguntando si van a cocinar. So, which is the correct one? They are going to make pasta. This is the correct one. ¿Y así? That's right. No me asusto con tanta información. Nunca le tengo miedo a la información. Aquí vamos. Number three. Are you going to exercise this evening? Are you going to exercise this evening? Y reviso la información que tengo. I am. Hay una que me la responden con I am. No, no, it's not. No, we are not. Yes, he is. No. Ninguna me funciona como respuesta. Entonces, me la pusieron fácil. Are you going to exercise this evening? Yes, I am. I am going to go swimming. Swimming. Es un tipo de ejercicio, ¿verdad? O de ejercitar. Nadar. Sí. Fácil, me pusieron number four. Me está consultando sobre alguien más. Is Bill. Bill. ¿Qué significa? Is it a girl or a boy? Es un nombre. Es un, no, es un pago, teacher. Is Bill, no, is Bill going to do
chicos. Fíjense que ahí está, lo correcto sería, porque sí, es el nombre de persona. Ajá, yo también, es que, que está en letra minúscula. Sí, sí, ahí sí creo que me los confundieron, pero... Ajá, porque a Bill la selva. ¿Is Bill going to do anything after work? ¿Bill hará algo después del trabajo? Si reemplazo Bill por un pronombre, ¿cuál sería? He. He. Y ahí tengo la clave. Ahí tengo la clave. Ok, relacionemos. Ya tenemos una respuesta. Letter E. Yes, he is. Yes, he's going to visit his parents. No puedo entender por qué están muchas personas hablando al mismo tiempo. Sorry. Ah, porque estamos respondiendo. No hay problema, todos podemos hablar. Okay. Es para... Pero sí vamos comprendiendo lo que estamos haciendo, Jessica. Sí, pero es que casi no le puedo escuchar a usted porque escucho más a otros compañeros. Ah, ok, vaya. Entonces, chicos, les voy a ir explicando. No, pero es entendible, gracias. Fíjense que yo les estoy dando como las claves, ya no se preocupe, de cómo ustedes pueden identificar una respuesta correcta, porque yo no quiero que ustedes vengan y al azar vengan, ah, quiero probar si es esta. No, está incorrecta, entonces voy a probar esta. No, no, right? La idea es que identifiquen primero la relación entre la pregunta y la respuesta. Les dije que Bill es el nombre de una persona. Girl or boy? It's a boy. ¿Cuál es el pronombre que ocuparía para un chico? Me. ¿Cuál es la única opción que tengo con he? Yes, he is. Yes, he is. Ni siquiera tengo que leer toda esta información porque no es de relevancia, no concuerda. Okay, la pregunta con la respuesta. Y si se no fijan, matcha, dijo que. No, it doesn't match. Don't match. Les hago otra prueba de que sí funciona. Number five. Okay, look what we have here. Tengo a dos personas en la pregunta. Dice are. ¿Por qué lo sé? Porque inicia con un plural del verbo to be. Sí, Pam and Andrew. Are Pam and Andrew. Y luego dice, going to have a picnic. This weekend, la actividad sería, have a picnic. Ok, si reemplazo clase, Pam and Andrew, por un pronombre, ¿cuál sería? They. They. ¿Qué respuestas tengo con they? Díganme la letra de las respuestas con they. Letter F. These or these. Entonces, ¿cómo sé cuál es la correcta si tengo dos opciones? Primero ya contestamos en que van a ser ya solo nos queda lo de muy bien. Fiesta. That's it. Ok, muy buena lógica. Teacher, yo ocupé la de making pasta, solo me queda la otra. Puede ser una opción. O analizar lo que me están preguntando. Are they going to have a picnic? ¿Será que van a tener un picnic? El fin de semana. No, they aren't. No, they aren't. They are going to have a party. That's all right. Y ahí me queda la number five. Number six. Is it going to rain tomorrow? ¿Será que va a llover mañana? Is it? Miren acá. It. Is it? ¿La única que lleva it? No, it's not. No, it's not. It's a... And that's it. Wow. Quiero que se acostumbren a hacer eso. Acostúmbrense a analizar la información que me presenta. Y no les va a asustar ningún ejercicio. Se los prometo. Look what we have here. Complete the conversations. ¿Con qué los tengo que completar? WH questions. ¿Qué información tengo? Look. Next. Summer. We are going to go to Alaska. Sobre un lugar me está diciendo. No me habla de edad, de nombre, de una persona, de Alaska. ¿Sao? ¿Qué pregunta es la correcta? Where are you going to go? Where? Muy bien. Where are you going to go next summer? ¿Por qué? ¿A dónde?
We are going to go to Alaska. Alaska. Letter A. Tengo acá Alaska. Wow. We are going to take a boat. Oh, me dicen qué actividad van a hacer. Vamos a tomar un bote. ¿Qué me preguntará? ¿A dónde vamos a ir? No. ¿Con quién vamos a ir? Not really. ¿Cómo van a llegar ahí? ¿O cuándo van a llegar ahí? Which Where is the correct are you going one? To go? Which one? Vale, esta la quitamos porque no. Where are you going to go? Still D. When are you going? When are you going to go? ¿Cuándo? ¿Cuándo van a llegar? No. Nosotros no. vamos a tomar un bote. ¿Cómo van a llegar ahí? Sería. This wow. Are you going to... How? ¿Cómo? How are you going to get there? We are going to take a boat. Okay. ¿Cómo? That sounds so exciting. Me parece maravilloso. Y dice acá, I am going to go with my family. Voy a ir con mi familia. ¿Qué le creo? ¿Qué le pregunto? ¿Con quién vas a ir? Who are you going to go with? Who are you going to go with? ¿Con quién vas a ir? With. Y le dice, genial, great. Great. We are going to go on June 21st. Le menciona una fecha. ¿Cuándo vas a ir? Yes, when are you going to go? Are you going to go? And that's it. Lo mismo, tienen que relacionar qué información me dan y que tenga que ver con mi pregunta. Okay. That's it. Si no alcanzan a copiar, acuérdense que están, miren. Rapidito o ahí queda el video. Nos quedan okay. dos. Y tenemos, yes, tenemos todavía 4 minutitos. Complete the conversation with the correct word. ¿Qué tengo acá? A headache. I a headache. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. I feel, I get, or I have a headache. Yo siento, yo tengo, o el verbo tener. Obtener o tener. I have. Muy bien. Pills. Para las pastillas, ¿será que las... We drink, we eat, or we take pills? The matter. ¿Cuál es el problema? What's the matter? How's the matter? Or why's the matter? What's the matter? Esto ni siquiera existe. Why? So what's the matter? I don't feel. I have an stomachache. No me siento. Yeah, I feel. I don't feel better. I don't feel well. Or I don't feel sick. I don't feel well. I don't feel well. No me siento bien. Do you feel today? ¿Cómo te sientes ahora? What do you feel? How do you feel today? Or why? How. Sería es how. How do you feel today? ¿Cómo? Este es ¿cómo? La pregunta. No muy bien. Not so good. Sore eyes. Mis ojos están irritados. I have sore eyes. Mis ojos están irritados. I have sore eyes. Tengo. Yes, tengo. I have a backache. Tengo un dolor de espalda. Don't exercise. Don't rest. Don't relax. Don't exercise. Tengo un dolor de cabeza. Yo te recomiendo que. Please, don't exercise. No te ejercites. And. No vas a ejercitarse, pero. Sí. Have medication. Have this medication. Use or give. Use this medication. Okay. Fíjense que acá puede ser use or have. O, veamos esta cómo nos va. And si estaban correctos. Wow. That's all right. Vamos pasando. Vamos a ver qué y el último. Leamos el artículo. Igual acá. Si se fijan, primero analizo lo que tengo. Cold, cough, headache, and insomnia. Me habla de cuatro sickness. Cuatro males. Para un
resfriado, para una tos, for a headache, and for insomnia. Busquemos entonces qué tengo acá. For a cold. What can I do for a cold? I hope you can stop. Okay, aquí me dice, eat hot chicken soup. Lo tengo por acá. La tercera. Ok, aquí está la palabra clara. Chicken soup. Bueno, les invito a una sopa de pollo. Por a cough. ¿Qué hago por una tos? Busquemos palabras claves acá. Dice drink warm tea. Por a cold. Aquí le damos acá. Dice acá, miren. Drink warm tea or take some honey. No hay otro remedio. Solo me recomienda tú drink warm tea. Drink tea. Para el dolor de cabeza, clase. Put a cold. ¿Qué me recomienda? Put a cold cloth on your head. Una manta. Una mantita tibia, fría. Yes, fría. Fría. Mantita fría. Mantita fría. ¿A dónde? En tu cabeza. Y nos da un poquito más de indicación. Yes. Y sería acá. Y la última, para la insomnia, ¿qué hago, clase? Drink a large glass of warm milk. Me recomienda un vaso de leche. ¿Cuál me habla de leche? La última. This one. Y ahí está, ¿ven? That's it. Y ahí está el midterm. Okay. So please, siempre traten de analizar así. En, lo respondimos con 12 minutos. Yo sé que no les va a tomar el mismo tiempo a ustedes, pero la motivación es que no le tengan miedo. Que traten de siempre analizar o acostumbrarse a analizar lo que están leyendo. Y si no entiendo, teacher, ayuden. Y aquí les ayudamos, ¿ok? Thank you, class. Thank you, teacher. That's right. Viernes, ¿no? Vamos a continuar cuando. We are going to continue on Monday. Have a happy weekend, class. Thank you. See you on Monday. Good teacher. Thank you. Bye bye. See you. Teacher, bye.